1,70 m. Vamos a esperar a poner los números hasta que estén todos los atletas formados. Para el jurado tenemos número 4, número 23, número 28, número 41. Hay un 40 ahí que tendría que formarse así. El 40 va por el 41, cambian lugares. Levante la mano, 40 y 41, cambian lugares. Muy bien, entonces, 40, 41. Los jueces anotan bien la planilla, primero el 40, después el 41. Después tenemos el 89, 92, 113, 127, 140 y 196. Son entonces 11 atletas en la tarima. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlos todos en la misma línea inicialmente, a ver si entran en la misma línea, a ver si entran. En la línea de competición, chicos, oficiales de tarima, en la línea de competición. Muy bien, mantienen la posición frontal, cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espalda, 11 atletas tienen que contar los jueces en su hoja. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. Le voy a pedir hasta el atleta 89, se quedan en donde están. Del 92 en adelante los mandas a la diagonal. Del 92 en adelante. Esos 5 atletas a esa diagonal. Muy bien. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Cuarto de giro hacia la derecha. Y cuarto de giro de frente. Les pido a los 6 atletas, van a esa diagonal, así como están ordenados. Los otros 5 atletas, así como están ordenaditos, vienen a la línea frontal de competición. Frente, por favor, chicos. La única pose que se puede jugar de frente. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. Esos 5 atletas a la diagonal.
Bien, vamos a llamar atleta 28, ocupa la línea central. Atleta 41. Vamos a llamar a 5 atletas, así que. Exacto, ordenado numéricamente. Atleta número 92. Al medio 92, la línea central. Pisa la línea, un pie de cada lado. Atleta 113. Y atleta 127. Muy bien. Los otros dos atletas los mandan a esa línea, quedan los seis en esa línea diagonal. Muy bien, les voy a pedir a todos que se ponen de frente, totalmente de frente, el 113 un poco más al lado del 92. Y le voy a pedir 41 totalmente de frente. Yo entiendo que sus entrenadores les muestran una parada para poder mostrar su mejor perfil en la parada de frente, pero la única parada que se juega es cuando están totalmente de frente, si no, no estamos capacitados para poder jugarlos. Atleta 113 de frente. Una mano en la cintura, nada más, 28. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Una mano en la cintura. Cuarto de giro hacia la derecha. Y cuarto de giro de frente. Mantiene la posición frontal. Muy bien, muchas gracias. A la diagonal. Llamamos a los otros seis atletas, línea central. Muy bien, de frente, chicos, por favor. El 196 va al revés con el 140, porque tienen que estar siempre ordenados numéricamente. 196 y 140 se ponen ordenados numéricamente. Siguen manteniendo la posición frontal. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente y mantienen la posición frontal. Thank you.
Bueno, le voy a pedir a los otros 5 atletas que se formen también en línea, así nomás como están, córranse ustedes para este lado, así hacemos la presentación de los 11 atletas. Pido un fuerte aplauso del público por esta espectacular categoría de 11 atletas arriba de este espectacular campeonato que recién está dando inicio, Copa América, categorías nobles recién. Muchas gracias.